N'hi ha que van fer piruetes a l'alçada de Montjuïc, els vas veure? Sí, sí, t'ho vaig veure des de la terrassa. Però la mare no ho sap. De todas formas, que sea el 17 de marzo no es lo más importante, porque lo que estamos evocando son esos tres días de marzo, 16, 17 y 18, del 1938, que fue cuando Barcelona fue sometida al bombardeo más feroz de la aviación italiana y alemana, evidentemente en connivencia con el régimen, no con el régimen, sino con el alzamiento de Franco. Ja, però ens hauríem... No passarà res. Au, va, corre! Vés-te'n! Vés-te'n! Y que por culpa de ese contexto bélico tan horrible, pues ven cómo su amistad sufre todo tipo de tropiezos y aún así al final logran sobreponerse a esos problemas y acaban convirtiendo ese afecto tan fuerte que las une en algo superior al terror que las rodea. Allò és un disbarat. No donen l'abast, hi ha gent malferida pels passadissos. Nito! Hola, Pep, però què t'ha sortit aquí? Ai, sí? Es una obra vital, es una obra que habla de cómo ese grupo humano ingenia cualquier tipo de estrategia para no solo sobrevivir, o sea, no solo para mantener la vida, sino para no perder la ilusión de vivir. Con lo cual, hablamos de una gente culturalmente inquieta, melómanos, a quienes les gusta la música, les gusta el teatro, les gustan las artes, y que han vivido en una Barcelona en esplendor, una belle époque de la ciudad, de esa ciudad de los prodigios, y que ahora se resignan a ver cómo todo aquello que incluso ellos mismos han contribuido a construir va a ser derrotado y derruido por culpa del totalitarismo y de las bombas. ¿Posaràs una mica de xocolata? On? El pastís. Quin pastís? Mare. No, a mi no em miris que jo tinc altra feina. Xocolata, riuria. Si no fessin... Valdà, quatre passos mal donats i no et sents la sang a les venes. Enriu-te'n. Fa bo, al carrer. Mars, Marsot.